una experiencia, vamos, inolvidable. Es decir, que Steven Spielberg venía a rodar a Guadix y se había acordado de Guadix, eso fue un boom. Yo llevaba a la calle en una cesta de huevos, iba detrás de, supuestamente, mi esposo. El personaje era llevar la maleta, transportaba una maleta. Mi personaje era un judío, que íbamos hablando dos personas. En algunas escenas, pues, llevaba... Una vez llevé gallina, otra vez llevé una maleta. A mí no me sacaban de turco. Lo mismo que otros decían, bueno, este es más delgado, lo ponemos árabe, lo ponemos turco, lo ponemos... No, no, a mí, turco. Y estaba en un puesto de ropa, no tenía que hacer nada, solamente estar ahí. Nosotros, pues, no teníamos ni que hablar nada, hacíamos como hablar. Permitía fumar todo lo que se quisiera, pero sin filtro. Vemos abrir una caravana y vemos a Sean Connery, salimos en un Lee rojo. Oh, todos nos quedamos primero de piedra. Pude estar al lado de Harrison Ford y luego también el más cercano fue con el director. Exigente, muy caprichoso. Y muy sencillo, muy cordial, muy jovial. Vamos. Con su gorra, hiciera lo que hiciera, no se la quitó en ningún momento.